Para Uruguay y el mundo, Naranjal y Guarino, la marca de la calidad en centros, www.naranjalyguarino.com. Y el árbitro pide que sea lo que sea, pero sigue su portón, que sea, sigue el motor de la hinchada, 30 años de garantía y respaldo. Peligrosa pena que va a tomar el volante Ugarte. Arco hace una contador, Welfi transmite Radio Oriental. Oriental que está con Reduro, Oriental que está con Libertadores en salto. Vía internet al mundo, la pelota para Ugarte. Ugarte que recoge frente a Perici, le levanta centro. La pelota abierta para Maxi Pérez, la baja Pérez, lo espera Roja. Se va también de Canovio Maxi Pérez, levantó centro para Silva. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Feri! Levanta la pelota Maxi Pérez, entrando en forma fantasmal Roberto Fernández, decretando el 40. El 40, Roberto Fernández a los 22 minutos, con tiro de aire, ante un fondo de Peñarol totalmente desarticulado, la apertura del score con gol de Roberto Fernández, antes muy bien Maxi Pérez, Thiago Cardoso, sin compañía de los zagueros, tampoco se vio con mucha confusión y fortaleza para salir, pasó a ganar Fénix por 1-0. 7-8 hombres en campo rival, propuesta audaz de J.R. Carrasco, es así, es el sello, un pase bárbaro de Maxi Pérez, el quedo de Formiliano y a lo indio nomás se metió Roberto Fernández, gol aquí en el campeón del siglo que queda en silencio, gana Fénix. Y nuevamente el campeonato se sacude. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. A vuelta pelota Maxi Pérez, pasa mal. Hasta agotar stock, diferentes medidas desde $50. Neumáticos Varum, fabricados por Continental, ADN y Alemán. O también podés ser parte de ANDA con tu cédula y factura de luz. Pedí un préstamo personal. Rosix Hermanos ofrece botella de vino personalizada, su nombre y su logo dedicadas a alguien y no son más caras. Vino Rosix, 2-294-05-26. De Guzmán Pereira para Canovio, busca el hueco. Se adelanta Canovio, Canovio para Perici, Perici para Español, rebotó, piden penal, da penal en línea. Lo cobró en línea, en línea cobró el penal, en línea cobró el penal. El juez iba retrocediendo. En línea, marcó el penal, penal que corresponde al Club Atlético Peñarol, rodeado por 3-4 elementos. El árbitro del partido lo cobró, en línea el penal. Está ganando Fénix con gol de Roberto Fernández, 44 minutos con 20. El juez ha tenido observaciones totalmente equivocadas, pero este penal lo cobra en acción de equipo, en acción de colaboración. El lineman del partido, el primer asistente, el señor Sopi, sigue reclamando enérgicamente los muchachos Fénix. Arco la tribuna Washington Cataldi, la pelota colocada por Canovio, de Canovio para Pelistri, entró por la punta derecha, tiró Pelistri, rebotó la pelota en la mano, ampliando el radio de acción. El lineman no lo veía, lo vio Sopi, cobró bien el penal Sopi. Perfecto, porque la distancia era prudencial, no estaba al lado, tenía tiempo de evitar el contacto. Olivera, bien sancionado el penal. Bueno, tiro penal que va a tomar el Club Atlético Peñarol. Pidió la pena máxima Viatri, entró de derecha, ¡oh! El de Peñarol. Casi la ataja el portero Casanova, no tomó distancia Viatri, remató derecha, pasó por abajo de la caja práctica de Casanova, empató Peñarol. Partido que, repito, contó con este penal. Cuando hay tarjeta amarilla, el penal fue bien cobrado por el Leyman Sopi. El árbitro, que ha mirado muy mal el partido, Daniel Rodríguez, se apoyó en el Leyman. El Leyman no se equivocó, para fortuna del espectáculo. Y luego tiró Viatri, que no tomó carrera, como cansado, diría yo, le pegó la pelota a Viatri. La pelota baja, pasó debajo de la humanidad del portero Casanova. En la hora del final del primer tiempo, empató Peñarol. No jugaba bien el equipo carbonero, estaba nervioso, apurado, desesperado, pero Pelistri y Matías de los Santos llevaban al equipo adelante, y por ahí vino el penal de Olivera, la definición de Viatri, que no había participado en el juego prácticamente. Su aporte vale una enormidad. ¿En qué momento llega la igualdad de Peñarol para tranquilidad del campeón del siglo? Habitat, hacemos la vida más fácil. Y a los cuatro,
Gracias, Estudios 46. ¿Cómo está? Señor, no estaba amonestado Silva. No, está mal expulsado. Está mal expulsado, no. Es una falta para amarilla, no es para roja. Acá, que vengan los jueces del exterior, lo pido humildemente para salvaguardar la paz del final del campeonato, que quede el equipo de Fénix con 10, yo sé que el Botija se tiró mal de atrás, una jugada en cancha de Peñarol, no estaba amonestado, el estilo de arbitraje ha sido otro, no ha sido tan sensible en el manejo de las tarjetas. Ha tomado la pelota Guzmán Pereira. Con 10 quedó Fénix. Va Peñarol. Guzmán Pereira coloca la pelota abierta en lesión de Trindade. Va Peñarol. Expulsado Silva con roja dicta para nosotros, totalmente desproporcionado. La pelota abierta para Trindade. Atropelló Trindade que levanta centro de aire. Va despejando la pelota al marcador Olivera. La tribuna canta con intensidad como tu mate conserva Canarias. Tu mate tiene lo que importa. Canarias, el mate de mi país. Se adelanta González, levanta centro en Paloma. Va despejando la pelota el zaguero Olivera. Vuelve a tomar Guzmán Pereira. Guzmán Pereira, argentino roja. Roja coloca para Lores. Lores pasa mal la pelota, va quitando de aire. Ha vuelto violentamente Schettino junto a Coelho. Elegí familia acompañante única con el respaldo de la Asociación Española Filiate al 1920-1234 y 0800-1853. Bordeamos los 40 minutos con 10 Fénix. La pelota colocada abierta para Giovanni González. Más abierto se va colocando a Peristri. Un disparate que se haya ido de la cancha de Rosantra. Pelota por bajo, devolución a Peristri. Metió al medio y está. ¡Gol en español! ¡Gol del español! ¡Colgalo, chico! ¡Colgalo! Entró al área chica, en el horno cacheteó la pelota que entró en forma directa al centro del arco. Y otra vez las polémicas. No debió ser expulsado el muchacho de Fénix. Y un minuto y fracción más tarde, Peristri, notable junto a De los Santos, mal excluido por el técnico López. Llevó la pelota en forma explosiva, trepó en la conjunción de las tribunas Damián y Welfi, y se le entregó en bandeja a Chisco, y Chisco no falla, pasó a ganar Peñarol, cuando Fénix, en forma injusta, había quedado con 10 hombres. Peñarol trepa en las dos tablas. Nadie se acordará de todos los problemas que tuvo Peñarol, de los cambios desacertados de un equipo que no se encontraba, porque este gol desata la locura, porque Peñarol se adueña de todo en el campeonato, en las tablas, y este gol lo hizo Chisco, sí, pero tiene nombre y apellido, Facundo Peristri. Le dijo, tomá, hacelo, no lo podés cerrar. Y Chisco la mandó a guardar con angustia, con sufrimiento. Gana Peñarol y se apodera de todo el carbonero. ¡Habitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la 12 para crecer. Quedó desencajado ahora Fénix.